capítulo 5 comienza lo que sucede después del rapto. Lo que vamos a leer aquí es lo que sucede cuando ya Dios nos ha llevado al cielo, nos ha raptado, nos ha llevado, y estando en el cielo, estando celebrando, estando adorando, comienza algo como un evento, como una ceremonia. Y ahí es donde vamos a comenzar hoy. Comienza una ceremonia en la que buscan a alguien en el cielo que tenga la autoridad y sea digno de leer algo. ¿Ok? Ahora quédense ahí. Durante este tiempo de cuarentena o al comienzo de la pandemia, había una locura por esto. Inclusive mis suegros me compraron una bolsa entera y me la llevaron a mi casa. Todos mis cabinets abajo estaban llenos de toilet paper. Y yo me puse a pensar un día que antes de que me la trajeran, me quedaban dos y yo decía, oh my God, ¿qué hacemos si no hay toilet paper? ¿Qué vamos a hacer? Y Dios me impresiona que, bueno, tuvo misericordia, me trajo una bolsa de parte de mi suegro, gloria a Dios por ello. Pero qué impresión que la gente se volvió loca por esto. Right? Entonces yo dije, ¿cómo hago explicar lo que está pasando ahora en la pandemia con lo que Dios quiere hablar hoy en Apocalipsis 5? ¿Okay? Entonces vamos a leerlos y les voy a explicar cómo tiene que ver esto. Vamos a leer capítulo 5, versículo 1 y 2. Ahora, si a ti te gusta tomar notas, este es el servicio para ti. ¿Ok? Si a ti te gusta tener nota de lo que aprendiste, este es tu servicio. ¿Ok? Ok, entonces capítulo 5, versículo 1 dice, luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Yo no estoy sentada en el trono, pero tenía un rollo en su mano derecha, y él estaba sentado en el trono. Y el rollo estaba escrito por adelante y por atrás y por dentro. Imagínense que está escrito. Ok, estaba escrito por dentro y por fuera y sellado y estaba sellado con 7 sellos. Esta es la parte en la que todo el mundo se confunde. Yo quiero que tú seas honesta conmigo. ¿Cuándo tú has abierto la Biblia en Apocalipsis, leído un capítulo entero y dicho, wow, entendí todo? El que levante la mano mintió. Porque el libro de Revelaciones es una revelación que es un misterio. Por eso le llamamos hoy el misterio de los sellos. Y así mismo lo organizó Dios. El viernes en el grupo de jóvenes, nuestro ministro Alejandro compartió una palabra similar de cómo deberíamos entender lo que esta palabra estamos viviendo, perdón. Y él mencionó algo increíble. Y es una palabra bíblica que dice, la revelación en la sabiduría es un secreto. Es un secreto que solo se lo revelo a mis hijos. Por eso es que cuando tú vas a leer revelaciones de las cosas que van a pasar en el futuro, si tú eres un hijo, si tú no eres un hijo de Dios que tiene revelación divina, esto no lo vas a entender. ¿Ok? Entonces yo lo que vengo es a tratar de quitarle el misterio y darles a ustedes el secreto que Dios ha revelado. De manera chistosa. Dice, versículo 2, vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? ¿Quién es digno? Capítulo 5, versículo 6 dice, entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado. A lamb. He saw an animal, a lamb, que parecía que había sido sacrificado. It was slaughtered. It had blood. It was ripped up. ¿Ok? Y dice, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos que representaban los 7 aspectos del Espíritu de Dios y el cual es enviado a todas partes de la tierra. Él pasó delante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Se cayeron a adorar cuando vieron que había un ser
que tenía la autoridad y era suficientemente digno de coger el rollo. Ahora, a mí me recuerda esto. ¿Quién ha visto las películas Marvel? Yeah, come on. Todo el mundo en casa está diciendo, yo me las he visto todas. Inclusive estoy convenciendo a mi hijo que no ponga la película Marvel ahora y se quede viendo la prédica. Ok, las películas Marvel hablan de un supuesto dios, se llama Thor, y él usa un hammer, y ese hammer, martillo, que él tiene, supuestamente él es la única persona digna de cogerlo. Ok, y hay un chiste en el que otra persona trata de cogerlo, Captain America, trata de cogerlo, él es el que supuestamente es como la persona cristiana de la serie, ok, y él trata de cogerlo y casi lo coge, y todo el mundo se queda como, wait a minute. No, es solo Thor. Y luego vemos, perdón a las personas que no se han visto la película, vemos al final en otra película de que Captain America puede levantarlo porque él es digno. Y eso fue lo que pasó en esta situación. Nadie era digno de levantar ese rollo. Por eso fue que fue tan increíble para la gente en el cielo de que alguien lo pudiera coger. ¿Me hago entender? Fue un momento gigante en el que había alguien que tenía lo que necesitaban para coger este rollo. ¿Y por qué era tan importante que él pudiera coger el rollo? Porque solamente él podía desatar lo que iba a comenzar cuando tuviera ese rollo. Así que seguimos leyendo el versículo 8. Dice, y cuando tomó el rollo, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa. Llevaba copas de oro llenas de incienso. Y quiero que aquí hagamos pausa. Dice que son las oraciones del pueblo de Dios. El que aquí ha levantado una oración al Padre debe saber que Dios la ha escuchado y que la ha apreciado tanto y que ha estado tan invertido en ti que no solamente la escuchó, sino que la guardó, la atesoró y se lo dio a sus ancianos a que la tomaran, porque eso era lo que ellos le podían entregar a él en ese momento. Nuestra adoración, nuestra oración, él la guarda, la cuida, le importa, y fue lo que en este momento los ancianos le traen, este oro de incienso. Y versículo 9 dice, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras que decía, tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Vamos a ver ahorita cuatro diferentes caracteres sentados en cuatro diferentes caballos de diferentes colores. Y yo veo cómo desde aquí y en toda la Biblia, Dios nunca ha hecho excepción de personas. Aquí Él dice, versículo 9, al final dice, tu sangre pagó el rescate para Dios. De gente, de todo pueblo, de todo tribu, de toda lengua y de toda nación. Él no hace excepción de personas por color, por estatus, por income. A Él no le importa, a Él lo que le importa es un corazón entregado. Un corazón dispuesto a escuchar. Amén. Aleluya. Así que comenzamos con estas cuatro cosas que vamos a aprender hoy. Estas cuatro cosas son cuatro sellos que él logra abrir. Entonces, cuando yo quería entender cómo funciona esto de los sellos, o sea, no sé si ustedes, mi primera instancia era pensar en un libro que tenía sellos, ¿right? Tenía siete sellos. Pero no era así, porque era un rollo. Entonces, ¿cómo el rollo tiene siete sellos? Tampoco tenía sentido. Entendí lo siguiente, y aquí viene mi ilustración. El rollo tenía un sello. Y en el momento que se abrió el rollo, sale lo que él tiene que decir, ¿ok? Y sale el decreto. Y ahora se puede ver el siguiente rollo, ¿ok? Entonces vamos con esta ilustración y vamos a Apocalipsis 6, versículo 1 y 2. Dice, mientras miraba el cordero, rompió el primero de los siete sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los cuatro seres vivientes decía con voz de trueno, ven, versículo 2 dice, levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco
y se colocó una corona sobre la cabeza, salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener victoria. Ahora, ¿quién es el caballo blanco del que siempre hablamos? El caballo blanco del que la persona que coge y se monta en un caballo blanco triunfalmente, normalmente pensamos en Jesús. Pero en este caso no era Jesús. En este caso era el anticristo en el caballo blanco. Vemos de nuevo, como siempre, que es un imitador de clase número uno. No se inventa nada. Y comienza y entra a la tribulación como montado en un caballo negro, en un caballo blanco. Entonces, ¿qué ha pasado? Llegó Jesús, nos raptó. Estamos en el cielo, estamos en las bodas del cielo, y aquí en la tierra comienza algo, y ese algo es iniciado cuando el primer sello se abre y Jesús lo lee. Y cuando Jesús lo lee, esto es lo que dice. Dice que había un caballo blanco con su jinete que llevaba un arco. Quiero que desmenucemos eso. Primero que todo, el caballo blanco, el color blanco, indica victoria y paz. Victoria y paz. ¿Ok? El jinete, para aquellos que son como yo, a mí me tocó buscar la palabra jinete en Google para entender qué es lo que significa. Now I know, it's a jockey, it's the person that rides the horse, es la persona que se monta en el caballo. ¿Ok? So el jinete es la persona que se monta en el caballo. El jinete era o es el anticristo. ¿Ok? Y el arco, no sé si se dieron cuenta, no lo llevó con flechas. Leámoslo de nuevo, versículo 2. Dice, y su jinete llevaba un arco y se colocó una corona sobre la cabeza. ¿Y las flechas? Es un caballo de victoria sin flechas. O sea, es un caballo que trae victoria sin pelea. ¿Qué ejemplo de ese tenemos en el mundo real? Nuestro gobierno tiene un departamento, se llama el Departamento del Estado, que tiene a alguien que se llama the Secretary of State, y ella o él están supuestos a hablar con los países alrededor de nosotros, con quien somos aliados o no, y tratar de resolver los problemas sin antes tener que entrar a guerra. Ese es el ejemplo de la manera en la que el anticristo va a entrar al mundo. ¿Ok? Va a entrar con una arpa, pero no va a entrar andando flechas. ¿Ok? Va a entrar hermoso, carismático, sabe hablar, se viste bien, cae bien, tiene mucha sabiduría. En otro versículo que vamos a leer dice que él es entendido en enigmas. O sea, lo que le digas te lo entienda, él no lo puedes enredar. Inclusive lo que él hace es te enreda a ti. Eso es lo que hace el anticristo en este sello. So, el anticristo, después de que nosotros somos raptados, llega y comienza a entrar en la parte gubernamental de todos los países, okay, y toma autoridad de manera diplomática. Pero de esta manera diplomática en realidad está comenzando una guerra. Y la veremos. Ahora, lo último que dice es que tiene una corona. La corona es índice de su dominio sobre las naciones. Y a esto muchos teólogos han entendido de que esto significa que él va a crear un nuevo orden mundial. Wow, estamos hablando de cosas fuera de serie. Porque hay órdenes mundiales, right? The UN, right? The WTO. Hay muchos órdenes mundiales que ya existen. O sea que ya estamos creando el ámbito internacional necesario para que cuando llegue el anticristo tenga todo el acceso y la autoridad necesaria para ejecutar lo que él necesita ejecutar. ¿Ok? Daniel versículo 8. Capítulo 8, versículo 23 dice, mientras miraba, el cordero rompió el primero de los siete sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los cuatro seres vivientes decía con gran voz de trueno, ven, levanté mi vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se colocó la corona sobre la cabeza y aquí vamos, salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Quiero que entiendan algo. Esto es lo que Jesús deja que esta persona haga. Va a ganar muchas victorias. Va a entrar. Es inevitable que él va a entrar.
Y eso me regresa al tema de lo que estamos viviendo ahora. Es inevitable que viviéramos ahora mismo lo que estamos viviendo. Todos los riots que están pasando, la pandemia, ahorita lo vamos a hablar, todo lo que está pasando es inevitable que suceda. No quita que nosotros tenemos que responder correctamente. Pero les quiero decir a ustedes como cristianos, esto no debe venir como sorpresa. Todo esto es la preparación para que cuando llegue el anticristo a ganar batallas, a obtener victorias, es porque esto sucedió. Listo. Leamos entonces qué pasa con la segunda, con el segundo sello. El segundo sello comienza en Apocalipsis 6, capítulo 3 y 4. Dice, cuando abrió el segundo sello, ya ven que ahora sí se ve el segundo sello, lo abre, con mucha más gracia, lo abre y dice, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo. Este caballo era bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen los unos a otros. Y se le dio una gran espada. Yo no sé si alguien está entendiendo que lo que estamos viviendo es el antemano, es la preparación para que cuando se abra ese segundo sello, esto no sea, oh my God, sino que esto ya es lo común. Unos a otros nos estamos matando ya. Y esto es lo que va a pasar en la tribulación. Quiero aclarar, no estamos en la tribulación ahora mismo. No estamos en la tribulación ahora mismo. No hay un pueblo de Dios que ha sido entero raptado al cielo. Esto es lo que va a pasar, pero lo que va a pasar pasa porque lo que está pasando ahora está preparando el camino para que eso pueda suceder. Y eso puede suceder porque hay un jinete, hay una persona, un espíritu, ¿okay?, que comanda que esto suceda. Yo no sé si ustedes están entendiendo, lo que está pasando es un acto diabólico, demoníaco, ¿okay? Es el enemigo usando el hecho que la gente está fría, que han perdido el amor, que no han sido impactados por el Espíritu Santo, que no entienden que Dios ama al prójimo igualito que te ama a ti, que a ti no te ama más que a tu vecino. Y por eso es que por ese odio que existe en nuestro corazón como sociedad, nos estamos matando unos a los otros, pero eso realmente es una maquinación diabólica del reino de las tinieblas. Esto no es una pelea contra alguien, ni contra una institución. Esto es una pelea espiritual. La pelea es contra, no es contra carne ni sangre. Es contra lo que pasa en el espíritu, que se ha levantado con tanta autoridad. Amén. Amén. Entonces, este caballo rojo, el segundo sello trae el jinete de violencia y lo trae en un caballo rojo, perdón, lo traen un caballo rojo. Y qué interesante, Dios no lo hace las cosas muy difícil. El rojo siempre es un indicio de sangre, de pelea, ¿ok? El color rojo es fuerte. Inclusive he escuchado que gente que tiene carros rojos, de sport cars que son rojos, el seguro es más alto. Porque el carro rojo, el rojo es índice de violencia, de perder el control. Y este jinete viene en su caballo rojo, ¿ok? Y viene a quitar la paz. Dice, y le dio una gran espada. Entonces vamos paso a paso. El caballo rojo es índice de violencia y guerra. El jinete quita la paz temporal del anticristo. Escuchen, el anticristo llega sin flecha. Llega nice, llega diplomático. Llega sabiendo hablar de las mejores escuelas, con todo el acceso, y toma toda la autoridad, crea un nuevo orden mundial en el que tiene acceso a quitar y hacer como él quiera hacer, y luego llega el jinete de violencia y guerra, ¿ok? Y le muestra al mundo que esa paz que creó el anticristo, que creyeron que era la paz final, era mentira. Él estaba creando el ámbito para que saliera a la luz guerra y violencia.
En la última parte dice, y el jinete quita la paz temporal y genera muerte en la tierra. Dice, y le dieron una gran espada. La gran espada es índice de una gran guerra. O sea, el anticristo trae paz y orden mundial. Y llega el jinete de violencia y desata violencia y guerra. Causará increíbles ruinas en el mundo. Capítulo 8 de Daniel, versículo 25 dice, será un maestro del engaño y se volverá arrogante. Destruirá a muchos de golpe, hasta entrará en batalla con el príncipe de príncipes, pero será quebrantado, aunque no por poder humano. O sea, este anticristo que viene en forma de este jinete rojo de violencia, no podrá ser parado por mano de humano, solamente por algo espiritual. Me regresa al pensamiento de que todo esto que estamos viviendo es el ámbito espiritual reflejado en nuestra vida física. El que no ha logrado ver eso, continúa peleando una batalla equivocada, peleando contra gente. Por eso es que tenemos tan peso como cristianos de traer a Cristo a los gobernantes. Que sean cristianos los que nos gobiernen, que tengan la autoridad de Cristo para guiarnos. Porque no habrá más nadie que pueda tener esa misma sabiduría. Llegamos entonces al tercer sello. El tercer sello comienza en el capítulo 5. Antes de leer el tercer sello, quería hacer algo especial. Quería que nosotros tomáramos un momento y pensáramos pausadamente en qué manera ya el enemigo nos ha comenzado a engañar. Porque el problema es que si entendemos lo que va a pasar sin saber cómo nos aplica hoy, inclusive cómo ya está en acción en tu vida, pues entonces esto no tiene ningún valor. Porque lo que tú podrías decir es, bueno, eso es algo que va a pasar en el futuro, no me afecta, no tiene nada que ver conmigo. Yo necesito hoy que pienses en qué manera me han vendido paz, pero no es paz. En qué manera me han engañado, he sido engañada por el enemigo cuando en realidad todo lo que estoy viviendo es una pelea espiritual. Para cada uno de nosotros eso es diferente, pero la división que el enemigo trae la hace como necesita hacerla en cada uno de nosotros. Para algunos será en tu familia, para otros será contigo con otra gente. En el ámbito social será lo que está pasando ahora. Nos hemos puesto policías contra personas. Pero al fin del cabo es una división que el enemigo ha traído. Así que quiero que antes de que sigamos pienses cómo el enemigo está preparando aún a mí y a mi familia para aceptar que esto suceda. Seguimos entonces al tercer sello. Jinete de falsa justicia en el caballo negro. Capítulo 6, versículo 5 dice, cuando el cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía, ven, levanté mi vista y vi un caballo negro. Y el jinete llevaba una balanza en la mano. Yo quiero pausar ahí en la balanza de la mano. ¿La balanza es índice de qué? De justicia. No puede ser más claro. La balanza siempre ha sido el índice de la justicia. Es un ejemplo. Es una marca que identifica que supuestamente viene la justicia. ¿Qué estamos peleando? ¿Qué dicen todos los postcards? ¿Justice para quién? Y mira lo que dice este versículo. Dice que el jinete llevaba una balanza en la mano. ¿Trayendo qué? Yo le titulé a él, el jinete de falsa justicia, que andaba en el caballo negro. Dice, y el jinete llevaba una balanza en la mano, versículo 6 dice, y oí una voz que salió de entre los cuatro seres vivientes y decía, un pan de trigo o tres panes de cebada costarán el salario de un día. Yo le pregunto, ¿habrá algún venezolano aquí? Dime,
¿Cuánto necesitas para poder comprar un pedazo de pan en Venezuela? ¿Será ya el salario de un día? Casi el salario. Casi el salario. Si tú te quieres comer un plato de arroz con frijoles en Venezuela, ¿cuánto cuesta? He escuchado en algún momento un tarro de leche cuesta lo que tú te ganas en un mes. ¡Qué locura! ¡Qué impresión! Pero Dios mío, esto es lo que viene. Estaba escrito. Este es lo que viene. Y él necesita organizar, el enemigo necesita organizar el mundo para que cuando él llegue y esto venga, o sea, ya está set up, el plan está listo. Ya las naciones están destruidas, ya los gobiernos hacen lo que les dé la gana. Para él venir y decir que un gobierno no le puede dar pan a un pueblo, eso ya no es raro. Ya los gobernantes dicen, claro que sí, que me vas a dar. Esto es lo que va a pasar en ese tiempo, pero estamos viviéndolo ya. Estamos viendo, yo me imagino, el sufrimiento que vive la gente en Venezuela ahora mismo, y ni siquiera es lo que van a vivir en la tribulación. Perdón, esto es un destello, esto es un glimpse, esto es un momentito, esto es un... de lo que van a vivir la gente en la tribulación. Yo no sé si tú estás entendiendo que el peso que nosotros llevamos para compartir la palabra de Dios es más pesado de lo que tú entendías. Si a ti te duele la manera que vive tu familia en otros países, te debe doler aún más la manera que ellos van a vivir en esos países durante la tribulación. Hay un peso gigante, hay un llamado para nosotros de llevar el evangelio. Porque yo no quiero que nadie, amén, yo no quiero que nadie de mi familia viva ni siquiera lo que ya están viviendo en esos países. Amén. Entonces, Lamentaciones, wow, el nombre solito te dice qué es lo que es. Lamentaciones capítulo 4, versículos 9 y 10 dice, los que murieron a espada terminaron mejor que los que mueren de hambre. Hambrientos se consumen por la falta de comida en los campos. Pause. ¿Por qué dicen campos? ¿A qué me recuerda esto? ¿Quién sabe lo que está pasando en the Middle East? Hay países enteros que están viviendo en camps, en refugee camps, en campos de refugio. Millones de personas ya están viviendo en campos de refugio, en casas hechas de papel. Y dice aquí, hambrientos se consumen por la falta de comida de los campos. Claro, aquí se está refiriendo a los campos, donde sale la comida. ¿Ok? Pero no quita que ya estamos viendo esto en el día de hoy. Versículo 10 dice, mujeres de buen corazón han cocinado a sus propios hijos. This is in the Bible. Dice, han cocinado a sus propios hijos, los comieron para sobrevivir. This is what tribulation is like. Quiero regresar a la palabra donde dice, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Está hablando de la el currency, el dinero que ellos estaban usando, el dólar, el peso. ¿Ok? Estamos hablando, le está dando un énfasis a la manera en que compramos. Y nos está dando un glimpse a que lo que va a hacer el anticristo es cambiar la manera en que compramos, en que hay movimiento financiero. Ya eso lo vemos, ¿no? Antes teníamos que cargar bolsas de oro. All right? Después, ok, no, olvídense de eso. Impriman papel, please. Eso es demasiado pesado. Comenzamos a imprimir papel. Ok, olvídense del papel. También pesa. Pongan todo en el internet. Ok, vamos a darles tarjetitas. Ok, olvídense de las tarjetas. Las pierden demasiado. Hagan todo por transacciones por internet, por el celular. Siguen cambiando, es una evolución correcta que nos ha llevado a muchos avances. No estoy contra eso, solamente quiero abrir los ojos a que el anticristo va a usar lo que ya existe para crear lo que él necesita crear, que es un nuevo orden mundial. Ya hablamos de la balanza, que es que va a traer una justicia falsa. Y eso, no sé si alguien ha entendido de que ya ha habido justicia falsa en todo lo que ha pasado. ¿Ok? Eso es algo es muy personal para ti, qué piensas que es o no es justicia.
¿ok? Pero hay gente que ha ido a la cárcel por lo que ha pasado justamente, hay gente que ha ido a la cárcel por lo que ha pasado injustamente. Y los dos personas, o miles de personas, pero de los dos rangos, han sido justiciados, algunos justamente y algunos falsamente. Ya está sucediendo. Ahora, capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 16. Esto es lo que hará el anticristo, dice: además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha y en la frente. A esto es lo que vamos. Ya esto lo estamos viendo. Han habido muchos rumores que la manera que la van a distribuir, va a ser a través de un chip, etc. Esto lo hemos estado escuchando por mucho tiempo. Yo no estoy diciendo que esto es necesariamente diabólico, porque no estamos en la tribulación. No hemos sido raptados. Este no es ahora mismo el fin. Este es el comienzo del fin. ¿Ok? Pero dice, anyway, que así es que lo va a hacer el enemigo. ¿Cómo se va a ver eso en un futuro cuando venga Jesús? Nadie lo puede decir, porque no estamos ahí, ni tampoco sabemos cuándo va a venir Jesús. Pero sí sabemos que de esta manera lo va a hacer. Y las cosas que están haciendo ahora para como ponerte un chip en la mano o en la frente, es simplemente para quitar la sensibilidad de nosotros como humanos a que eso suceda. Para en el momento en el que venga la tribulación, aquellos que se quedaron, no nosotros en el nombre de Jesús, aquellos que se quedaron, amén, estén dispuestos a ponerse lo que les digan. Amén. Y lo último que dice ese, que habla ese sello, dice, el vino y el aceite, dice, no lo desperdicies. Y aquí hay algo especial, porque hay gente que se va a quedar después del rapto, que cuando suceda el rapto van a decir, oh my God, lo que me estaban diciendo era verdad. Y en ese momento van a regresar sus ojos a Dios. Y cuando lo hagan, igual van a tener que vivir todo esto que les he hablado. Pero Dios, y por eso comencé con la misericordia de Dios, pero Dios igual va a cuidar de sus hijos que ahora se dan cuenta. No fue suficiente miles y miles de años Él dando chance y chance, sino que después de que ya se lleva a su gente, habrá un segundo chance. Y entonces Él le dice al jinete, le dice, mira, tú puedes hacer todo esto, pero te voy a decir una cosa, no desperdicies el vino y el aceite. O sea, la comida y como, lo que tomo y cómo hago la comida. Tiene solamente un poquito de autoridad, porque aún en ese momento Dios va a tener algo de misericordia. No es que no van a vivir, van a vivir lo peor de lo peor, ¿ok? Pero aún así Dios sigue diciendo, aún a ellos que me rechazaron, los amo. ¿Ok? Y vamos al último sello. Dice, este es el jinete de muerte que va acompañado, que tiene el compañero que se llama la tumba. Estas son personas personificadas, personification of people, right? Of things. So this is death and the grave. La muerte y la tumba. Y ellos andan en un caballo amarillo o verde pálido, que les dicen entonces amarillo. Versículo 7, capítulo 6, versículo 7 dice, cuando el cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía, ven, levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba muerte y su compañero era la tumba. A estos dos se les dio la autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada. Ya lo estamos viendo. Para matar con hambre. Ya lo estamos viendo. Para matar con enfermedad. Hello. COVID-19. El enemigo ya lo está haciendo. Para matar con enfermedad y por último, para matar con animales salvajes. El color amarillo significa pálido, es el color de los cadáveres que mueren en pestilencia, tienden a tener un color amarillo. Por eso escoge que es un caballo amarillo. Habla de que la gente va a morir a las manos de la enfermedad. Esta pandemia era inevitable. Iba a pasar algo así, porque es el plan del enemigo. El jinete es el jinete de la muerte.
la muerte y, y el Hades, o sea, la muerte and the grave y la tumba, dice que van a tener que regresar a los que murieron. Pero en este momento ellos tienen una autoridad para traer muerte. Y matan a una cuarta parte de todo el mundo. Yo pregunto, ¿cuánta gente ha muerto por la pandemia ya? Miles. Cientos de miles. Más, millones. Y eso no es ni siquiera una cuarta parte. No estamos ni cerca, de pronto una cuarta parte de Nueva York. No es una cuarta parte del mundo. Ahora, estos dos, muerte y la tumba, son tanto personas como lugares, porque ellos están encargados de ese lugar, del Hades. A esto me importa, es que, ¿qué tiene que ver la muerte aquí? Yo no sé si ustedes saben o han escuchado that you're born again, que el que es cristiano ha nacido dos veces. Nació de la mamá, nació de nuevo cuando creyó en Cristo. Amén. ¿Y qué pasa? El cristiano nunca muere, el cristiano duerme hasta que llega Jesús. Amén. Ahora, ¿qué pasa con el inconverso? El inconverso nace una vez, pero muere dos. ¿Cómo muere dos veces? El inconverso nace, muere aquí, a la mano de la espada, de la enfermedad, de un animal salvaje, ¿ok? Y muere de nuevo cuando Dios los levanta, los lleva al juicio final, Judgment Day, y les dice, tú no creíste en mí. Y como yo no voy a irrespetar lo que tú creíste, lo que tú querías, yo no te voy a traer al cielo porque tú no querías venir al cielo, así que ahora mueres otra vez y lo lleva al lago de fuego. El convertido nace dos veces y nunca muere. El inconvertido nace una vez y muere dos. Aleluya. Capítulo 20, versículo 4. Dice, después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1,000 años. ¿Quiénes son estas personas? Estas son las personas que se quedaron en la tribulación y sin embargo Dios tuvo misericordia, pero igual vivieron ciertas cosas. ¿Y qué pasó? Murieron a la espada de los gobernadores. No dejaron que les pusieran ninguna marca. Compartieron el evangelio de Cristo y por eso lograron entonces entrar al cielo. Esa es la gran misericordia de Dios. Ahora yo quisiera que tomáramos un tiempo para hacer una oración especial. Amén. Hemos hablado de cuatro sellos, cuatro jinetes, cuatro colores, right? Hablamos al comenzar del primer sello, que era el sello del caballo blanco, que venía con mucha paz y mucho halago a traer una paz falsa. Después hablamos del caballo rojo, que venía a traer violencia y guerra, en los que unos a otros nos mataremos. Hablamos de la tercer sello, que era el caballo amarillo, negro, perdón, gracias, el caballo negro. Y por último hablamos del caballo amarillo. Yo quisiera que oráramos ahora, porque estos cuatro jinetes y lo que ellos traen están en acción hoy en nuestra sociedad. Y nosotros como cristianos deberíamos saber que lo que está pasando es una indicia del final, pero deberíamos orar y rogarle a Dios por lo que está pasando y deberíamos cambiar nuestra actitud hacia el mundo. Deberíamos tener la valentía de levantarnos por las personas que no pueden levantarse, eso dice la palabra. Y deberíamos orar por nuestros gobernadores. Entonces yo quisiera hacer una oración especial para aquellas personas que hoy están sufriendo, que están sufriendo por la pandemia, que están sufriendo porque no pueden trabajar por la pandemia o que no pueden trabajar porque les dañaron los negocios. Quisiera orar por todos los policías. ¿Ok? ¿Por qué no oramos por ellos? Muchos son buenos. Igual que hay gente mala en la policía, hay gente mala en todas las áreas del mundo. Así que oremos por los policías, oremos por nuestros gobernadores y oremos de que Dios regrese a sus corazones el amor de Él. ¿Y qué tal si oramos de que Dios mande gente cristiana a su entorno?
Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Dios. Te damos gracias por tu revelación, te damos gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana, porque tú no tienes, Señor, en tu corazón nada contra nosotros que no puedas traer una nueva misericordia, Padre. Así que te doy gracias, Padre, por esa gran misericordia, por tu perdón y cómo se renueva cada mañana, Dios. Y hoy como iglesia unida, como un pueblo unido, levantamos un clamor, Padre Santo, por los Estados Unidos, Señor. Levantamos un clamor por nuestro presidente, Padre. Te lo entregamos en tus manos, Señor, y te pedimos que sigas poniendo gente a su alrededor, que le dé de la sabiduría tuya, Padre Santo, que le digas a él los secretos de tu sabiduría, Dios, para que él sepa guiar este país, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te entregamos a cada gobernador en cada estado, Dios, que ellos tengan la sabiduría para guiar su estado, Dios, que ellos sepan cuándo hacer qué, Padre Santo, que ellos puedan, Señor, tener gente a su alrededor, que les traigan tu palabra, Dios. Inicia un plan de evangelización y de salvación para nuestros gobernadores, Padre Santo, para que ellos tengan la sabiduría que necesitan para guiarnos a nosotros, Dios. Hoy levantamos un clamor por cada persona, Dios, de color que ha sido víctima, Padre Santo, en cualquier manera. Te pido, Señor, que llegues a sus corazones, Padre Santo, que ellos puedan sentir tu amor. Te pido, Padre Santo, por cada policía que hoy, Señor, está en duty, Dios, te pido de que ellos, Señor, puedan sentir tu amor y que ellos puedan reflejar ese amor en su trabajo, Padre Santo, que los cuides, que cuides de su mente, de su espíritu, que cuides de sus decisiones, Dios, que les deje a ellos sabiduría, Padre Santo, que les abra, Señor, su mente y más que todo, Dios, manda, Señor, a un plan evangelístico, Dios, en la vida personal de cada policía, Dios, porque entendemos que solo tu amor echa fuera el dolor, echa fuera el odio, echa fuera la violencia, echa fuera la guerra. Y declaramos en el nombre de Jesús, Dios, que aunque esto fuese un plan del enemigo para preparar el mundo para la tribulación, tú aún eres el que puede hacer algo aquí, Señor. Y puedes traer gente a tus pies, Dios. Pueden llegar a tus pies, entregarse, Padre Santo, y ser llenos de tu Espíritu, Dios. Y guiar y cuidar de nuestra ciudad de manera sabia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Te adoramos a ti. Amén y amén.